Ahora lo sujetamos. Y ya podemos trabajar. Aquí. Me falta un poquito para estar plano. Thank you.
Ahora tengo que dividir el círculo en cinco porciones con un compás, pues es cuestión de método de prueba y error. Primero marcamos centro. Primer punto, pues se imaginan un pentágono, tiene que estar superior al ecuador. Más por aquí, cuestión de probar un poco. Aquí tenemos que llegar al medio, más pequeñito todavía. Bueno, quiero decir, aquí tiene que haber un plano, o si es un pentágono, aquí está la punta. Entonces es fácil saber que aquí hay un plano, con el segundo tenemos que llegar acá. Ya puede. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí lo ven. Llego a 5. Aprovechamos que ya tenemos el 4. Marcamos el 3. El 2. Y el 1. Hecho. Ahora vamos a dibujar como los radios. Más o menos aquí no hace falta, pero a partir de casa. Tienen que imaginar la línea desde que acá. Aquí y pasa. Aquí, así. Pues creo que esto de aquí va 4. No lo tengo dibujo a mano. Lo buscaré.
Bien. Vamos a ver. Mira los sectores también, pues alguno quedó pequeño. De arriba creo que sí que este me quedó pequeño. Bueno, más o menos. Entonces, a ver, aquí hay un lóbulo. Y hay que redondear. Entonces suele hacer una plantilla de cartoncito con este lóbulo y entonces se va copiando el cartoncito de uno a otro. Subiremos hasta acá. Igual que en el medio habrá lo contrario. Vamos a ver. Esto bastante alto, tiene que quedar bastante abierto para mi gusto. Ya ven. Y entonces aquí hacemos entre medias. Sacaremos la mitad de la hoja.
Bueno, pues aquí hemos llegado. Que si no, es echar muchas horas, muchos minutos al trabajo. Esto sería, vamos a hacer una talla en elementos torneados. Va a ser para un marco, para las esquinas de la chimenea, etc. Saludos.